¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Al fin salió el TOTS asegurado y más cositas. Vamos a analizarlas, pero antes nuestro patrocinador. Si estás buscando una página de moneda realmente confiable y rápida, UseBenBuy es la mejor. Solo tienes que elegir la cantidad de monedas que deseas recargar, usar el código SESONE para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? UseBenBuy, la mejor página de monedas. Link en la descripción de este video. Tenemos el día de hoy la mejora de TOTS de ERE de Vice, que es a lo que nos vamos a dedicar en este video. Te piden una calificación de 84 y nada más, solamente una media 84. No olvidemos que hay TOTS también bastante Fs de la ERE de Vice. Ahora, ¿qué es lo mejor que te puede salir? Un Gravenberch, ¿no? Si a mí me sale un Anthony, lo firmo. Y también tenemos la elección de jugador 84 más, que es un player pick que también lo vamos a traer, pero después, en otro video más adelante, por acá, por YouTube. Te piden una media 83 y sin más. Ahora, ¿valdrá la pena esta elección de jugador de 84 más? Vamos a ver qué es lo que te sale. Marque Champions y desafío del TOTS de la comunidad 3. Y por último, tenemos el desafío del TOTS de la comunidad 3. Eso es todo lo que salió hoy. Ahora vamos a ver si vale la pena ese TOTS de la ERE de Vice. Vamos allá. Comenzamos entonces, muchachos, con el sobre asegurado del TOTS de la ERE de Vice. ¿Valdrá la pena? Es lo que vamos a ver en esta recopilación. Muchísima suerte, Elvink. Y el primero, vamos. Vamos, Ea. Dame buenas cosas, por favor. Ahora, hay que decir que Sangaré. Sangaré me sirve. Sangaré me sirve, hermano. Hay que ver el precio primero. Pero sin ver... hay que ver el precio del sobre, pero sin ver el precio de este Sangaré, yo sé que ya es tremenda W, hermano. Porque Sangaré está a 73.500 monedas, ay, que ya lo tiene. Pero ¿sabes cuál es la cosa? Que aunque sea, es una media 92, es una muy buena media por el precio del sobre, ojo con esto. Muy bien, tenemos el segundo, de mi estimado Juanpa, que se quite ese recuadro negro, se quitó y le damos de una vez. El segundo, el primero me gustó. El segundo, ojo, hay más Raúl y esto puede pasar también. Lo que quería decir es que hay muchas Fs en los TOTS del ERE de Vice. Hay tremendas W también, sí que las hay. Más Raúl, si tienes un Anthony no está mal, está a 25.000 monedas, está baratel. Está muy barato, ojo. Aquí está, estaba al final. TOTS del ERE de Vice, Dios mío, pensaba que no estaba, Tercero. Vamos a ver si es que vale la pena, ojo. Vamos a ver. Ya se abrió y era hora también. Vamos, a ver. Holandés, este es bueno. Este es bueno, Timber. Timber se firma. Claro que sí. Este hasta ahora es el mejor, si no me equivoco. Bueno, vamos abriendo tres nomás. 175.000 monedas y obviamente se firma para adentro. Enhorabuena por ese Timber. TOTS de la ERE de Vice, de mi estimado El Crack. Vamos, 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 vamos. Número 4. Ea, por favor. Colombiano Sinisterra, ¿no? Sinisterra es precio de media. Este es una F, si no me equivoco. Vamos a ver de todas maneras en Footbin. Sinisterra, medio 89, ¿cuánto está? W, ¿cómo W? Uy, lo tiene repetido. 27.000 monedas. Ay, 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 ay. Vale, ahora sí. Suerte. 5. Vamos, por favor. Por favor. Vale, holandés. MI. ¿Este quién es? Este Gakpo. La verdad, no vi a nadie en Food Champions que me lleve a este Gakpo, ¿eh? No vi a nadie, hermano. Absolutamente a nadie. Está 37.000 monedas y el sobre está 40.000. De todas maneras, más o menos por media algo recuperaste, ¿no? En un SBC lo entregarás. En el de mañana, que estoy casi seguro que te van a pedir un TOTS asegurado. En el de la community, ¿no? TOTS de la community. A ver, Moradino. Sexto. Vamos. Estoy esperando. Me callo mejor. No, ok. ¿Saben qué es lo que pasó con este Haller? Que creo que no es tan F. ¿Saben por qué? Por media recuperaste más o menos lo que invertiste. Porque está 40.000 monedas. Está casi exactamente igual que el sobre. Precio de media, Haller.
O sea, es F, pero recuperaste la media aunque sea. ¿Será el séptimo? Y sí. Suerte, mi estimado pelaje avión. Vamos. Séptimo TOTS. A ver. Sangaré. Vale, Sangaré se firma, muchachos. Muy buena carta, me muy salió buena Gabriel pinta. Gabriel Jesús FFFFFF. Gabriel Jesús en el 84 más en el Player B, que está muy bien. Sangaré, vale, muy bien, para adentro. Este se firma. Aquí está, todo de la R de Lamento Vice. Mucho lo que pasó con mi PC, pero apenas acabe cedito y subo ese LDU, TikTok. Suerte. Un saludo a todos. Vale, no te preocupes, Mael. Suerte, LDU. Vamos a ver, no te preocupes, Maelito. ¿Brasil? Vale. Este yo quiero, hermano. Sinceramente, a mí me encantaría que me salga un Anthony. Y es tremenda W, obviamente, en el TOTS asegurado. Es tremenda W. Ahora, estamos esperando a él. Lo estamos esperando a él. Al Gravenberch. Muy bien. Tenemos TOTS asegurado, Potlanos. Suerte, mi hermano. Leímos ya. Número 9, entonces. Dame algo... No. Goku. Ay. Bueno, la media de Goku me sirve. Ojo. La media de Goku me sirve. Mire, vamos a ver rápido esto, ¿ya? Yo sé que sí, es F de todas maneras, ¿ya? Es F. Pero si revisamos el precio de este Goku... El precio de este Goku está 45.000 monedas. Y no olvidemos que el sobre cuesta menos. Le dimos ya. Número 10. El 10 tiene que ser el de la suerte. Padre Juan, ya llévese a su hijo a trabajar. Jajajaja, Paloma, te quiero, corazón rojo. Te quiero, chefcito. No, ese Masraui me parece bueno cuando lo probé. Es bueno, ya. Pero sus índices de trabajo afectan un poco y está barato. Está barato. 25.000 monedas, creo. TOTS de la R de Vice. Epox. Suerte, mi hermano. Sí. Es el número 12, ojo. Número 12. A ver. Es que cuando es Haller, no está del todo mal. Como lo habíamos comentado antes, por la simple media. No está del todo mal. El pack es horrible. ¿La mejora de TOTS o el player pick? No lo sé, Haller, vale. Ahora sí, pack del TOTS de la R de Vice. Suerte, crack. Veamos ya. Veamos 13 estos TOTS, ojo, 13, ya un montón. Un montón. Y han salido buenas cosas. La verdad, el pack me está gustando. Si tienes medias que te sobren, me gusta porque te toca esto. Anthony, es el segundo que sacamos. En 13. Gravenberch está muy difícil. Pero me gusta el pack. Si te sobran medias, ojo. Ahora, ¿puedes probar suerte invirtiendo monedas? También. Total, si te sale un TOTS F, lo puedes entregar... En el TOTS asegurado de la comunidad, que estoy casi seguro que te van a pedir un TOTS intransferible. Dark Sarvi. 14. Vamos, Dark. Vamos, hermano, por favor. Vale. Haller sale mucho también. Sale muchísimo este Haller, hay que decirlo. Media 91. Repito, no está mal, no está bien tampoco. Es más o menos un Haller por la simple media. A ver. Acá tendremos también el TOTS asegurado de la Erevice. Le dio de una. Número 15. Suerte. Está medio apurado, mi amigo, ¿no? A ver. José, vamos. Ok, Goku. 45.000 monedas por media. Más o menos. Se entrega en otro CBC ese Goku al final, ¿no? TOTS de la Erevice de mi estimado Agus Pascu. Suerte, crack. Ya lo vi, Cecitar Araujo. Vamos. De Camila, gracias, mi querido, cara de cerdo. ¿Qué? Ah, ya. Gracias, Carlos Alexis. Cara de cerdo, dice. Ay, Masraui, no. Cecitar, una pregunta, por favor, contesta es que este con la verdad barato, en donde te gusta barato. Aventarlos más en el pecho, en la espalda, en la cara o eres bien descarado y los te gusta aventarlos en la boca, cara de alivio. ¿A qué te refieres? Hola, Cesar, ¿es eso que comes un rico caldito de paloma? De pollo, sinvergüenza. Qué graciosos son. Suerte. Que en donde te gusta aventar la leche caliente en ¡vamos! La cara, en la espalda, en el pecho o eres cochino y en te gusta más aventarlos. Oye, en la boca, P, eres bien, atrevido, Anthony. Y teños echas adentro. Un Anthony se firma, claro que sí, ¿eh?
Enhorabuena, Minetojano, se firma. Pack del TOTS de la Eredivisie, mucha suerte. Sería el número 13. Dale, pa. ¿Qué pasó con el pack? Vale, al fin. Sinisterra. Que ese Sinisterra, un poquito F hay que decirlo, el Sinisterra, ¿no? Es una buena carta, yo creo que es un buen revulsivo de todas maneras, pero por el precio está muy barato, eso sí. Perfecto. Maguire. Eredivisie. Cuerda premiada. ¿Se imaginan que saquen un TOTS de Maguire? ¿Se imaginan? Suerte. A ver. Mazraoui, ¿no? Ay, Dios mío. No, y lo tiene. Dime que es transferible. Nah, una locura, una locura. ¿Con quién estamos por acá? Estamos con Lick. Siempre me invita mi Licks. Suerte. 20. 20 o 21. Ya no sé. Ya no sé. Suerte, crack. A ver. Otra vez este Sinisterra, ¿no? A ver. Ya más o menos puedo dar las conclusiones de estos TOTS, pero no me quiero adelantar todavía. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Me salió Anthony en el más 84. Anthony es muy bueno. Si te salió en el más 84, se firma. Si sale en este TOTS, también se firma, ojo. También se firma, mi hermano. Claro que ahí es. Suerte, crack. Nostradamus One. Anthony. Lo llamamos, ¿no? Lo llamamos, lo llamamos. Muy bien. Pack de TOTS de la Eredivisie. Suerte. Número 22. ¿Cuántos vamos a abrir de esto? Yo esperaba abrir 30. Vamos. A ver. No, Mazraoui, ¿no? Este tipo también sale a cada rato. Ya cae un poquito pesado. Muy barato. Es F. Debe ser bueno ese Boscaglia, ¿eh? Thiago Carr. Ahora, del todo top, tampoco lo veo, ¿eh? Número 23. Pero hay que probarlo. Suerte, mi hermano. A ver. Sinisterra. Este sale mucho también, ¿eh? Este Sinisterra, si han visto la recopilación, sale un montón. Tots de la Eredivisie. Vamos, hermano, por favor. Por favor, Gravenberch, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Gravenberch? Anthony, se firma igual. Anthony salió un montón. Creo que ya hemos sacado unos 4, si no me equivoco. Muy buena carta, lo he probado en Foot Champions entero. Hay resumen de Foot. No. No lo. Ay, 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 ay. ¿Qué delantero me recomiendas por 300k? Dame opciones, Suicide, por favor. Ahorra para un Zaha. Zaha Tots. Bueno, muchachos, se descarta ese Puskas, ¿no? No queda otra. Si ya lo tiene, ya lo tiene repetido. Ya está. No pasa nada. Total, es un juego. Vamos a ver entonces. Tots de la Eredivisie. A ver, obviamente lo puede recuperar por la web app. Obviamente, nunca tan locos, ¿no? Al final tendrá que entregarlo en un SBC. Qué suerte tiene. Ok, dime qué es el delantero centro Haller. Es que este tipo no me gusta mucho. Tots de la Eredivisie. Le dio él de frente, ¿eh? No se esperó ni un segundo. Llevamos 25 ya. Ni un segundo se esperó el sinvergüenza. Vale, se abrió ahí. Alemán, portero. Ay, este tipo primera vez que nos sale, ¿no? Este debe ser definitivamente el más F en los sobres, ¿no? Tots de la Eredivisie, ahora sí, Klaus. Suerte, mi hermano. Suerte, crack. A ver. Sangaré. Es que antes de que salga un Haller, prefiero un Sangaré. Tiene más media. Es una carta mejor, creo yo, que se acerca más al meta. Esas estadísticas son una locura, este Sangaré. Habrá que probarlo, ¿eh? Tenemos un sobre de Tots. ¿No? De mi estimado. Fico. Suerte, Ficorín. Número 27. Ya llegamos a la meta. La meta siempre son 30 sobres. Siempre. Sinisterra. Deja de salir, hijo, por favor. Este tipo es el que sale más. Este Sinisterra es el que sale más. Tenemos también Tots de la Eredivisie. Acá, con mi estimado Soy Aliade. Sí, lo tenemos. Número 28. Dale, mi hermano, y suerte. Mucha suerte. Vamos a ver. ¿Vale? Sangaré. Repito, Sangaré es uno de los que me gusta.
Quiero un Gravenberch, hermano, por favor. 10 horas, Ea, 10 horas. Tots de la era de Vice, leímos ya. Face Fran. Ojo, ojo que este es el número 29. Y se pierden y se van agotando. Tres sangarés seguidos creo que han salido, ¿no? Se va agotando la ilusión de Gravenberch. Se va agotando, se va diluyendo. Pa' adentro. Muy bien, pack del Tots de la ERE de Vice. Y este es el último y damos las conclusiones de los Tots. Vamos a seguir abriendo los picks para el video que se viene más tarde del de 84 más. Ojo. A ver. ¿Alemán? ¿Portero? No, no, no. Muy bien, muchachos. Conclusiones de este sobre asegurado del Team of the Season. ¿Me gusta o no? Vamos a revisar de nuevo su precio, que tanto salió. Y está a 45.000 monedas. ¿Vale la pena? En general, no tanto. Hay muchas F, muchas cartas muy baratas en este Team of the Season de la ERE de Vice. Entonces, lo que sí recomiendo es que guarden sus medias para el Team of the Season de la Community. O guarden las medias para el Team of the Season asegurado de la Premier, que se viene la próxima semana. Este para mí, sinceramente, te pueden sobrar medias, pero no vale tanto la pena. Ya depende de ti. Sale Anthony, salen algunas W, pero normalmente son Fs. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima y nos vemos más tarde con la recopilación del Player Pick 84+. Y también el sobre gratis de PlayStation Plus. Nos vemos. Adiós.